Real Estelí y el Polideportivo Alexis Argüello están listos para albergar el 14 al 18 de noviembre el Torneo Centroamericano de Clubes de Baloncesto. Real Estelí junto a Correcaminos de Panamá, Banco Atlántida de Honduras, Santa Tecla de El Salvador y Sala Básquetbol de Guatemala se medirán en un torneo todos contra todos la próxima semana por el cupo a la Liga de las Américas 2019, torneo en el que Nicaragua ha participado en años recientes. Reiterar la invitación a toda la crónica deportiva y principalmente a los aficionados al baloncesto, que son millones en Nicaragua, para que asistan a este precioso polideportivo Alexis Argüello del 14 al 18 de este mes de noviembre a disfrutar de este gran torneo internacional de baloncesto, el mejor torneo internacional de básquetbol de los últimos años en Nicaragua, un evento con gran nivel. Se jugarán dos partidos por día, uno a las 4 y otro a las 6:30. Real Estelí tendrá en su plantilla tres extranjeros, entre ellos al boricua y a De Ruiz. Y entre los nacionales destacan Noel Mackenzie, Jonathan Martínez, los hermanos Cacho, Denzel Moody y el gigante Barte López. Todos ellos bajo la dirección de un viejo conocido en el baloncesto Nica, el boricua Willy Colón. Nicaragua me gusta, o sea, Matagalpa me gusta, estuve allí. Siempre me reciben bien, me abren las puertas. Estoy más que contento por haber, ¿verdad? Tener mi servicio de nuevo, me gustan, los chamacos son súper buena gente, súper humilde, o sea, todo el mundo juega en conjunto, todo el mundo, o sea, no hay egoísmo. Y en realidad, o sea, el país me gusta el trato y me gusta todo y bien contento por, ¿verdad?, por haber estado representando a Nicaragua de nuevo y en este caso un centroamericano. Creo que sí, pues un torneo más fuerte, creo que es uno de los torneos, el mejor torneo que está a nivel centroamericano, el torneo más fuerte que hay. Y bueno, preparándonos para enfrentar ese duro torneo, enfrentar al equipo de Panamá, que sabemos que viene un equipo muy, muy competitivo, muy fuerte, pero como te digo, con la ayuda de Dios y creemos que nosotros tenemos el talento necesario para lograr el campeonato. Yo creo que va a ser una experiencia muy, muy buena, ¿no? Mi primera vez aquí en Centroamérica, pero nada, mi compañero Jare pues ha estado jugando pues aquí en la liga. Y pues gracias a él y gracias a César pues estamos aquí a representar el Estelí, ¿no? Yo creo que va a ser un torneo muy, muy interesante y competitivo y esperemos en Dios pues que pues, la corona se quede aquí en Nicaragua. Estoy en NBA, o sea, este gimnasio aquí, yo te digo, aquí se puede correr fácil, un centro básquet. ¿Entiendes? En ambas jamas, varones y muchachas, pues la facilidad está súper. O sea, yo me acuerdo nosotros practicábamos aquí en el parque, Alfonso, ¿entiendes? Y aquello, esto acá, esto es como estar en un Hilton de 5 estrellas. ¿Entiendes? Y eso motiva, tú sabes, entonces eso es la cara que te están vendiendo a todo Centroamérica. Las entradas para este torneo con Cava salen a la venta la tarde de este miércoles y ya el cuadro está rayado para que el baloncesto vuelva a hacer vibrar el polideportivo Alexis Argüello.